determinados instrumentos más represivos de los que dispone la legislación procesal penal, desde la privación de libertad inicial, desde las medidas de restricción de derechos fundamentales, intervenciones telefónicas, autoridad de registro, activadas todas juntas bajo el sello de una investigación en secreto. Es decir, cuando se han evitado las garantías del ciudadano, ciertamente ha sido una fase de instrucción y afortunadamente hemos recuperado ahora el espacio, el propio derecho y el Estado de Derecho. Por ello, considero que es una satisfacción estar hoy aquí. Yo soy algo mayor que mi compañera, me siento joven y coetáneo a un estado de garantías de derecho. Y eso es lo que vamos a demandar. También hablo del positivismo. El positivismo, como, y más concretamente, las corrientes positivistas, arrancan de Enrico Ferri, que evoluciona hacia la teoría de la defensa social, hacia la negativa teoría del derecho penal de autor y, finalmente, más modernamente, el derecho penal de enemigo. Es decir, la corriente positivista degenera en esta concepción del Estado de Derecho. Y esa concepción del Estado de Derecho es la que se ha implementado aquí, porque hemos oído los informes de las acusaciones que han concluido y yo ciertamente he echado de menos que se refieran al objeto de este proceso y a distintos de acusación. Se juzga a Juan Francisco Rosa como una persona no grata a juicio de las acusaciones y se le hace un juicio global, más allá del derecho penal derecho. Hasta tal punto de que se aportan como indicios de delito y del supuesto tráfico de influencias. La compañera ha hablado del tráfico de influencias, que no sé qué relación guarda con este proceso, pero es expresión más clara de lo que las acusaciones están en este proceso. Un tráfico de influencias general, global. Don Juan Francisco Rosa es una persona influyente y eso es lo que se pretende que se califique como incluso el Ministerio Fiscal se permite la licencia de traer a colación el caso Yate, un asunto en el que informó el mismo fiscal a favor del sobreseimiento del señor Rosa por ausencia de indicios racionales de criminalidad. Por tanto, el Ministerio Público, en cuanto ejerce la función pública, tiene el deber constitucional de tratar al señor Rosa como inocente. No se debe llevar ninguna consecuencia negativa para él de una sentencia que haya tenido un objeto en el que él, desde luego, no ha sido objeto de acusación investigada. Debe tratar de evitar las introducciones, ya lo he hecho y creo que no merece la pena extendernos más. La instrucción, desde luego, no ha sido un modelo exportable. Debe formar parte de un contexto de aquellos años en el que se pusieron en marcha instituciones inquisitivas que afortunadamente hoy se están corrigiendo judicialmente, tanto en cuanto a los desmanes de determinadas actuaciones policiales como de actuaciones en instrucción. Yo no voy a plantear en este asunto, no lo he hecho, ninguna vulneración de derechos fundamentales porque consideraba que no era el foro adecuado. Tampoco lo hice porque consideraba que concluía una causa de prescripción y que, en definitiva, este tribunal debería resolver esa cuestión y no adentrarse en cuestiones que tampoco afectan a este procedimiento, sino que realmente donde se harán valer en su momento serán el procedimiento madre del que deriva esto que tenemos en llamar una pieza separada. Es verdad que esta parte indagó sobre el origen de la documentación que soportó la denuncia inicial y hemos conocido un hecho relevante de que no les sacará las consecuencias, pero parece ser que fue una concejal que tiene un expediente para un fin público que lo ha cedido indebidamente a una parte, no sé si ejerció una influencia sobre ella, qué relación personal tiene, lo que es evidente que no se ha obtenido desde luego por los cauces de un interesado en un procedimiento administrativo. Bien, dicho esto, me voy a centrar ya en lo que realmente debe ser propiamente la defensa jurídica en un proceso penal. No hemos pedido la suspensión del juicio frente a la modificación de la calificación del Ministerio Fiscal. Ya lo anticipé y voy a ser muy breve. ¿El por qué? Porque no se ha alterado el hecho. El artículo 788.4, cuando se produce una alteración del hecho, es lo que permite interesar la suspensión para practicar en su caso nuestra prueba. En la medida en que no se
al ser el relato histórico, no tiene sentido pedir una suspensión para practicar una prueba sobre unos hechos que no se han modificado, porque la prueba sobre los hechos que no se han modificado ya se ha propuesto. Y esto es elemental, con lo cual respondo a la pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué no han suspendido o no han pedido la suspensión de juicio? Esta es la razón. Eso no significa que la variación de su acusación sea admitida por esa parte. Ya lo hice ayer, me opuse a esa modificación, cité una sentencia que vuelvo a reiterar, es la sentencia del Tribunal Supremo 860-2008 de 17 de diciembre, que aunque es verdad que se refiere a cuando existe una resolución del juez de instrucción en el momento de dictar el auto de apertura del juicio oral que excluye algunos delitos y adquiere firmeza, dice no es posible volverlos a introducir en conclusiones definitivas, es lógico. Si el Ministerio Fiscal formula su acusación por el delito A y el delito B, el auto de apertura judicial solo abre por el delito A y eso adquiere firmeza, sería un fraude de ley introducirlo después en el trámite de conclusiones definitivas. Y por eso el Tribunal Supremo dice, cuando ya el delito que ha sido objeto de acusación, digamos, lo ha sido antes del auto de apertura del juicio oral, se ha dictado auto de apertura del juicio oral, lo ha excluido, no cabe volverlo a introducir. Y esta es la situación que se produce en nuestro caso. El excelentísimo Tribunal Superior de Justicia dictó dos resoluciones, por las razones que sean. Yo quiero pensar que fue consciente, pero en cualquier caso son decisiones firmes, en la que asumió la competencia para determinados delitos, y los mencionó. Por ejemplo, es muy significativo que mientras para don Leonardo Rodríguez se consideró que el tribunal era competente para enjuiciar, como dijo, personas y delitos, dijo, por los supuestos delitos de tráfico de influencias tipificado en el artículo 429 del Código Penal y prevaricación urbanística recogido en el artículo 322 del Código Penal. Sí, con relación a don Leonardo Rodríguez, el tribunal declaró expresamente que asumía su competencia para juzgarle por estos delitos. Con relación a don Juan Francisco Rosa Marrero, sin embargo, en el apartado siguiente se limita el tribunal a abrir el juicio oral o asumir su competencia, ya se había formulado la acusación, por un supuesto delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 429 del Código Penal. La mera comparación de lo dicho respecto de don Leonardo Rodríguez y lo dicho respecto Francisco Rosa, pues obviamente generaba la expectativa de esta parte, legítima, considero, de que el objeto del juicio no sería otro que el delito de tráfico de influencias. Y por ello se planteó la prescripción, porque considerábamos que en atención al marco penal delimitado por este excelentísimo tribunal, se había producido de modo inequívoco la prescripción. Que vuelvo a reproducir, reconociendo para no repetir cuantos argumentos ya dijimos, pero no sé, el Ministerio Fiscal no ha resuelto en el fondo sobre qué resolución supuestamente pudo interrumpir esa prescripción. Lo que ha hecho es, aprovechando el trámite de conclusiones definitivas, volver a reintroducir el delito de prevaricación a nuestro juicio con todos los respetos al Ministerio Fiscal y el fraude de ley. Es decir, al amparo de una norma, que es la posibilidad de modificar sus conclusiones o conclusiones definitivas, trata de eludir la norma penal de la prescripción. Y decimos que es fraude de ley porque no estamos en el caso de que las conclusiones definitivas sean consecuencia de la práctica de la prueba. Es decir, se ha practicado la prueba con una cognición plena y podríamos decir se ha aportado algún elemento adicional como resultado de la prueba que justifique esa variación de las conclusiones. Pero no se ha producido eso primero, porque no se ha alterado el hecho ni una coma. Se ha alterado una calificación jurídica, el que esa calificación jurídica ya la expresó, y esa calificación jurídica esta sala no la admitió, o por lo menos no la recogió en su acto. Por eso nos permitió oponernos a esta cuestión, es decir, consideramos que esta modificación, que ya en este estadio, como luego explicaré, creo que ya tiene incluso otros efectos para esta parte
que nos van a conducir a la misma conclusión, porque ya por razones de fondo es inviable la posibilidad de atribuir al señor Rosa el delito de prevaricación que se le atribuye, pero bastaría esta barrera temprana, es decir, no es posible esta modificación en atención a las razones dichas para volver a replantearse la prescripción y resolver mediante un sobreseimiento libre, ya en sentencia, por razón de extinción de la responsabilidad criminal, en atención a que nos parece inequívoco que el delito de prescripción está prescrito, que solo se dedicaría a la prescripción, ciertamente, si formara parte de un conjunto delictivo en el que concurriera con el delito a la inducción a la prevaricación que tiene establecido un plazo de inhabilitación natural. Pero para poder resolver eso, primero habría que determinar cuál es la relación concursal entre ambos delitos. Pues creo haber oído de manera expresa que estamos ante un concurso de leyes. Si estamos ante un concurso de leyes, si, como es sabido, dogmáticamente, lo que hay que hacer es elegir una norma, no aplicar las dos a la vez. El concurso de leyes es diferente, como bien sabe el tribunal, del concurso de delitos. Por lo tanto, hay que optar, y no sabemos realmente por qué se ha optado. Desde luego, yo estoy de acuerdo en que la relación concursal entre el delito de tráfico de influencias y el de la inducción a la prevaricación es un concurso de normas, pero por una cuestión elemental sería la inducción a la prevaricación se habría avanzado en la progresión delictiva, es decir, lo que es una mera influencia que no requiere que sea eficaz, habría avanzado hasta alguna inducción que efectivamente haya hecho efectiva esa presión moral o psicológica, que se haya traducido también en hacer nacer la idea criminal en quien no la tenía para evitar una resolución que oculta como consecuencia de esa influencia. Si esto es así, hay ciertamente una progresión delictiva. Y podríamos llegar a determinar, ¿es posible que consuma la inducción a la prevaricación, al tráfico de influencias previo? Hay que tener en cuenta que además, cronológicamente, el tráfico de influencias tiene establecido una penalidad mayor que la inducción a la prevaricación, con lo cual colisionarían dos normas para resolver el concurso de normas. Uno, la consunción, y otro, el principio de alternatividad o de la sanción más grave. Si así fuera, el delito de tráfico de influencias, la doctrina que se ha pronunciado sobre ello, frecuencia ciertamente es bastante escasa, pero la que hay se pronunciaría en favor del delito más grave, volveríamos a la situación inicial, se aplicaría una sola norma, que sería el tráfico de influencias, y volveríamos a recuperar toda la problemática de la prescripción que se anticipó en el primer día. Pero en cualquier caso, era carga de las acusaciones también de identificar de alguna manera cuál es la norma que consideraban prevalente. Al margen de esta cuestión, que podrá considerarse que dado el principio de tanto vicuria, pues deberá la sala en su caso resolver, yo también quiero, con relación a esta problemática, manifestar dos cosas. Una, ya hemos dicho que el delito a nuestro juicio de prevaricación quedó excluido por una resolución firme y no cabe reintroducirlo por conclusiones definitivas. Y segundo, se ha producido una mutatio libris prohibida. Es decir, aun suponiendo que pudiera el Ministerio Fiscal modificar sus conclusiones provisionales en conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal en conclusiones definitivas calificó como autoría un delito de prevaricación del artículo 320. Yo puedo pensar que este excelentísimo tribunal no atribuyó este delito a Juan Francisco Rosa por la sencilla razón de que no podía ser autor de este delito y por eso no lo incorpora en su auto. Yo no sé las razones que ha barajado la sala. Lo único que sé es el fallo. Por cierto, los fallos, con independencia de los argumentos o los razonamientos, que podrán ser buenos, malos, comprensibles o no, el fallo de la resolución y también de la resolución administrativa y el informe es lo que importa. No tanto las razones, sino el fallo, que es lo que vincula, obviamente. Pero, dicho esto, lo cierto es que se calificó como autor de un delito, era un delito imposible porque no concurría don Juan Francisco Rosa a la cualidad especial requerida por este tipo. Y se introduce, por primera vez en el debate, la tesis de la inducción.
Nos hubiera gustado, desde luego, que la tesis de la inducción se hubiera planteado en un momento en el que se hubiera podido articular toda la defensa frente a este tema. Pero bueno, en este momento procesal en el que nos encontramos, introducir la tesis de la inducción sí que es introducir un hecho nuevo. Ya diré que como no se ha modificado el relato histórico, este hecho nuevo no se contiene en el escrito de acusación. Si leemos el escrito de acusación, no se contiene una sola línea en el apartado de hechos que nos afecta que pueda ser subsumido en la inducción a la prevaricación. Tendría que haber modificado su relato el Ministerio Fiscal para esa hipótesis nueva que introduce ser acompañada del hecho, del supuesto fáctico, de la inducción a la prevaricación, que es el haber hecho nacer la idea criminal en un funcionario que no estaba resuelto a adoptar en un determinado sentido una solución y que, sin embargo, por virtud de ese influjo psíquico, ha determinado o ha movido su voluntad y ha cambiado el sentido de su voto. Esto no se contiene en el relato fáctico. Por contrario, se contiene exactamente lo contrario, porque el Ministerio Fiscal, en el apartado de hechos que se refiere a don Juan Francisco Rosa, dice, sin que conste la influencia que el concejal Leonardo Rodríguez hubiera podido ejercer sobre los demás miembros de la Junta, ni sobre el secretario municipal para que votaran o informaran favorablemente. Si nos quedamos con esto, si el único hecho que se refiere en el escrito de acusación es la posible influencia ejercida frente a don Leonardo y se excluye que a su vez lo que se ha denominado la influencia en cadena, si se excluye a su vez la influencia del resto de los miembros de la corporación, no es posible la inducción a la prevaricación. No cabe una inducción virtual para los miembros de la Junta de Gobierno. Se requiere un hecho que explique de qué modo se hizo nacer en ellos esa voluntad criminal, cosa que no se hace en el escrito de la acusación. En todo caso, el Tribunal Supremo nos ha dicho, precisamente en un supuesto en el que se discutía el cambio de título de autor a inductor, que no son conductas homogéneas y que no cabe duda de que el recurrente no fue acusado por haber informado por resuelto un proyecto, sino por haber inducido a quien informaba o resolvía, acción que obviamente no es el dictar una resolución administrativa. Bien, por lo tanto, también denuncio que esa modificación supone una mutatio mundis prohibida, sea introducido un hecho nuevo que no se contenía en el escrito de acusación y también desde este punto de vista desde luego nos hubiera causado indefensión. Pero insisto, como se ha practicado toda la prueba relativa al relato fáctico que no se ha modificado, no consideraba esta parte necesaria la propuesta de nueva prueba porque, por razones jurídicas, consideramos que no es aceptable este cambio de calidad jurídica. Sin perjuicio, y lo luego diré cuanto al fondo en cuanto al derecho. El acta de acusación se delimita por las conclusiones provisionales y ciertamente en conclusiones definitivas. No voy a ser yo quien niegue la posibilidad que tiene el Ministerio Fiscal, como decía ayer, de modificar complementariamente el hecho. Lo que no es admisible en el proceso penal son acusaciones genéricas, indeterminadas, que se atribuya a una persona un hecho global, no situado en el tiempo, no precisando acciones concretas, hechos determinados, juzgando a la persona en el contexto de un derecho penal de autor y no derecho. Esto es lo que se ha hecho en esta cosa. Esta parte ha resultado bastante sorprendida cuando se ha admitido por el comandante Corral el que ya desde el minuto uno era objeto de investigación el señor Rosa y que realmente, o así lo he percibido yo, por lo que he ido a entender, las entradas y registros y las intervenciones telefónicas que se motivan judicialmente respecto de otras personas, indirectamente, en realidad, tenía por objeto la investigación del señor Rosa. Si esto es así, ciertamente se habría producido una lesión brutal de derechos fundamentales, que no voy a alegar en este proceso, sino solo lo voy a alegar con la finalidad de poner de manifiesto, y por eso fue el sentido de mi interrogatorio, no para hablar de novedades, pero si está o no la resolución, ya sabemos que no existe la resolución. Eso ya lo plantearemos en otro escenario. Pero lo que quería este letrado es poner de manifiesto lo que se ha acreditado.
Es decir, es objeto de una investigación prospectiva desde el principio. Un hecho global no determinado. Pero es que ahora se pretende eso, ya es una práctica rechazable en el contexto de un Estado de Derecho, pero no se puede pretender prolongar esa acusación global hasta el mismo momento del plenario, para poner el broche final de la acusación popular, para hablar ya de un tráfico de influencia ya respecto al entorno. O sea, ya da lo mismo, el señor Rosa tiene una influencia en la isla, en la Unión Europea, y eso es el objeto del proceso, el hecho global. Y se permiten incluso referirse a una carta, la que obra el folio 4582, de noviembre del año 2003, la supuesta influencia al señor Reyes, que yo sepa no es objeto de acusación, pero se habría prolongado casi hasta el momento de este juicio, con lo cual, es decir, es un periodo cronológico global y aquello que se juzga es una influencia global. Obviamente eso no puede ser aceptado por este tribunal porque los hechos son los que se contienen en el delito de acusación, no los hechos periféricos, y desde luego no se va a juzgar con base a golpes de periódico lo que publica la prensa sobre la posible influencia del señor Rosa. Dicho esto, nos vamos a los hechos, que son objeto de la acta de acusación, que es el hecho tercero, tres, fase final ante el Ayuntamiento de Llaiza, apartado A, en el que se describe la influencia a un concejal determinado, a don Leonardo Rodríguez García, no a cualesquiera otros funcionarios de Lanzarote, de las Islas Canarias, de España o de la Unión Europea, sino al señor Leonardo Rodríguez, un hecho concreto en cuanto al vehículo de la influencia habría sido una llamada telefónica que han tenido oportunidad de escuchar en el plenario de este tribunal. Ya anticipo que la mera audición de esta conversación, más allá de expresar un comportamiento que a algunos les parecerá más reprochable, a otros menos, pero lo cierto es que no tiene ninguna significación penal, hablando de la jurisprudencia que ahora voy a relatar. Una sentencia del Tribunal Supremo, 300/2012, de 3 de mayo, nos dijo que la consideración ética sobre la reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanción penal del hecho. Incluso el Tribunal Supremo nos dice, no integran este delito ni siquiera acciones socialmente inadecuadas. No basta solo con que sea la acción socialmente adecuada, que incluya desde luego la tipicidad, sino incluso acciones que sean socialmente inadecuadas. Porque el delito requiere algo más que una acción que pueda parecer más o menos éticamente reprochable. El llamar a un concejal en un pueblo en el que, según dice la acusación popular, todos son amigos y todos se conocen, bueno, yo creo que también el contexto priva de importancia incluso a esa llamada. Si fuera una gran capital, pues probablemente el escenario en el contexto se hace más difícil, pero desde luego deducir una relación personal de las típicas con la circunstancia de que un ciudadano pueda hablar con un concejal, pues nos estaríamos expandiendo el tipo penal hasta un punto irreconocible. Y hay que tener en cuenta que el delito de tráfico de influencias ha sido un delito sobre el que se ha prevenido por la jurisprudencia. La sentencia de la Sala Segunda de 7 de junio del año 2016, sentencia del Tribunal Supremo 485/2016 del 7 de junio, nos previene precisamente respecto de esta tendencia a expandir indebidamente este tipo penal. Dice, precisamente por la amplitud de la modalidad, de la definición del acto típico, hablando de influencia con prevalecimiento, dice, ha sido necesario que la jurisprudencia realice la actio finis preventorum, es decir, para delimitar lo antijurídico de lo que no lo es, con independencia de su valoración ética. Y
Y reconoce el tribunal que la labor para definir el delito es realmente dificultosa, porque el legislador no ha sido capaz de describir de forma inequívoca la conducta que quería sancionar. Lo que acarrea la difícil predictibilidad de la trascendencia penal del hecho, que desde luego tiene importancia desde el punto de vista de la legalidad penal y desde el principio de culpabilidad. Y si realmente don Juan Francisco Rosa, a la hora de realizar esa llamada, estaba teniendo el conocimiento y la voluntad de realizar un comportamiento penalmente reprochable. El Tribunal Constitucional nos ha hablado de la garantía material de certeza, de la prohibición de interpretación extensiva y la analogía y mala parte de los tipos penales fuera de lo que lo que es admisible desde un punto de vista del ciudadano en general y lo que es reconocible por todos, porque, igual que luego diré respecto de la ilegalidad administrativa, desde luego la influencia para ser penalmente relevante tiene que ser un comportamiento reconocible, sin ninguna duda, con una suficiente fuerza o carga de tensión moral que sea reconocible por cualquier ciudadano como un acto ilícito o ilícito penalmente incluso. Por eso, la conferencia ya se ha referido el Ministerio Fiscal ayer a los requisitos, citó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y yo también voy a citar otra, también de don José Ramón Navarro Miranda como ponente, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del número 8/2014 de 3 de septiembre, recurso 1/2012, que absuelve por delito de tráfico de influencias. Sobre la base, dice, la necesaria cualificación del medio utilizado para que la acción de influir integre el tipo de delito. Y es exigible un acto concluyente. El acto ha de tener la capacidad suficiente de subordinación o condicionamiento significativo del funcionario en cuestión hacia el sujeto activo. Realmente de la lectura, de la audición de esa llamada, se puede llegar a concluir que la acción de don Juan Francisco Rosa poseía, ex ante, en abstracto, una valoración objetiva, la capacidad suficiente para someter la voluntad de don Leonardo Rodríguez. Esa es la cuestión nuclear. La jurisprudencia ha hablado de prevalimiento. Prevalimiento que es un concepto muy acuñado y muy desarrollado, por ejemplo, con relación al estupro. Y el prevalimiento, desde luego, es algo más que una mera petición, algo más que una mera recomendación. Si es que acaso se hubiera realizado una petición de ayuda, no puede entenderse la petición de ayuda en el sentido de una presión psicológica, porque precisamente cuando uno pide ayuda a otro, es que ese otro es quien tiene esa relación de superioridad respecto de quien pide. Es incompatible la acción de pedir ayuda con una acción de prevalimiento, porque el prevalimiento es una acción de desequilibrio entre dos personas en virtud de la cual, y por razón de determinadas relaciones, en este caso personales, una persona tiene ascendencia moral frente a otra. Esa ascendencia moral tiene que ser probada. No basta con un mero conocimiento personal. Si la relación personal tiene que ser de tal tipo que fundamente esa posición de desequilibrio entre las dos personas. Un influjo suficiente derivado de una situación de superioridad. Si analizamos la conversación telefónica, yo creo que hay datos suficientes para acreditar exactamente lo contrario. Por supuesto, como dijo don Juan Francisco Rosa, hablar de una situación de prevalimiento, de superioridad, de control absoluto del Ayuntamiento de Lleida, que no es el tema que nos ocupa, no es la influencia al Ayuntamiento, sino la influencia de don Leonardo Rodríguez, desde luego una petición que se formaliza de concesión de una licencia de actividad en el año 2005
y que no se obtiene hasta 2008, realmente es un acto contrario a esa capacidad de influencia. Pero el propio contenido de las llamadas, el tribunal tiene que tener en cuenta que se llaman a través de las secretarías personales. No hay ninguna llamada en la que se llamen directamente. Qué raro. Teniendo en cuenta que ha sido observado su teléfono durante mucho tiempo con cientos de llamadas que están en la causa. Están en la causa todas. La sala podrá comprobar los cientos de llamadas. Y malo sería que no estuvieran, porque tendrían que estar a disposición del tribunal. Se llaman a través de las secretarias. En un contestador, una de las llamadas en el que se devuelve la llamada por parte del tribunal, deja un teléfono a la secretaria. Háganme el favor de llamarme, tomen otra vez el teléfono. ¿Qué pasa? Que no lo tenía con Francisco Rosa de manera directa. Si uno se relaciona personalmente con otro de manera muy fluida, desde luego tiene su teléfono. Don Leonardo, cuando habla en esa llamada, no sabe que el asunto de Juan Francisco Rosa se va a tratar en la Junta de Gobierno el día siguiente. Si uno oye la llamada y dice, ah, que va mañana, ah, me voy a enterar. Se supone que si se ha producido esa relación de superioridad de prevalimiento, qué extraño que don Juan Francisco Rosa, con anterioridad, no le haya comentado el asunto a don Leonardo Rodríguez. Se lo comenta el día de antes de la Junta de Gobierno. Y don Leonardo Rodríguez no lo sabe. Después de ser aprobada la licencia en la Junta de Gobierno, no consta ninguna llamada inmediatamente de don Leonardo Rodríguez a don Juan Francisco Rosa diciendo, oye, ya está lo tuyo, ya he cumplido, ya he hecho lo que me pedía. No hay ninguna llamada. Se obtiene la licencia el día 23 a través de un empleado de don Juan Francisco Rosa, siguiendo, en este caso sí, el procedimiento legalmente establecido. Son todos actos contrarios a la conducta o a la situación de prevalimiento. Una mera llamada a ver si me ayudas, una mera llamada que diga de una vez a ver si ya se otorga la licencia, era debida, una vez incluido en el expediente la totalidad de la documentación necesaria para resolver, no puede ser tomada por esta sala como una conducta de prevalimiento. Ni se ha acreditado una relación personal que da base al delito que precisamente acredite esa relación de superioridad. ¿De dónde surge? ¿Dónde está la prueba de esa relación de personal de superioridad? No se tienen los teléfonos, un día va a su casa y no está, sin avisar, no le avisa previamente, voy a ir a tu casa. ¿En qué se fundamenta esa relación personal entre el señor Rosa y el señor Leonardo? En que le llama por teléfono al concejal de urbanismo y le explicó que estaba abierto a todos los ciudadanos y que facilitaba su teléfono a todo el mundo. Y desde luego no corresponderá a esta defensa, desde luego no, la carga de probar que se habló con otros ciudadanos una vez que ha estado a disposición judicial y de la fuerza actuante la totalidad de esas llamadas. De que se haya hecho una selección solo de lo que interesa para incriminar y se haya omitido selectivamente aquella prueba que lime los pilares de la imputación, es un comportamiento, desde luego, que se podrá reprochar a las acusaciones, no a las defensas. Ya, desde luego, para colmo, y lo digo así, es que ya se reinterpreten las conversaciones y que cuando se habla del agua de la feria, se hable del agua de la bodega. Ya estamos en un punto en el que no es serio, en el plenario, porque esto sería objeto en su caso de investigación e instrucción, soltar que la interpretación de la llamada tiene que ser esa. Bueno, pues muy bien, eso es una interpretación del Ministerio Fiscal, pero yo no la comparto. No sé si aquí hay una relación de prevalimiento en el sentido de que es más útil la información del Ministerio Fiscal o la de esta defensa, pero desde luego si estamos en una relación de igualdad, pues muy bien, una concepción subjetiva de uno, otra de otro. Yo niego que esa conversación se refiera a la bodega de Estrasburgo. Sabíamos que iba a salir el tema juanético. Entonces, me permití comentárselo a mi compañera Ana Beatriz. Oye, esto de juanético, viene otra oportunidad de escuchar, y aquí sí se escucha, es Juan Francisco. Y claro, al leer Juan
parecido, pues es un término que denota cierta proximidad personal. Si esos son los fundamentos de la imputación, la sala tendrá que valorar si realmente son los razonables. No se trata de dar pinceladas, de buscar donde sea puntos de anclaje. En el proceso penal no vale pintar una pared acusatoria con brochazos. Hay que pintarla entera, de una manera sistematizada, sistemática y con prueba de cargo razonable. No basta ni brocha gorda, como pretenden las acusaciones, ni desde luego traer como indicios hechos ajenos totalmente al contenido de la acusación y mucho menos ya basados en interpretaciones subjetivas de las cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista del delito de tráfico de influencias, es que no concurre ninguno de los requisitos que la jurisprudencia, precisamente por lo que he dicho, para evitar interpretaciones extensivas, se ha cuidado de perfilar, porque ha sido el Tribunal Supremo y la jurisprudencia derivada la que ha puesto en alerta esa tendencia a interpretar expansivamente un tipo penal que está definido con contorno tan impreciso por parte del legislador. Y desde luego hay que reservarse a los comportamientos más graves. La última ratio invertida de la que habla la acusación popular, no puede imponerse, la última ratio es exactamente lo contrario de lo que ha dicho. Exactamente lo contrario. Si han fallado todos los mecanismos anteriores para dar una respuesta a la actuación administrativa, no puede luego per saltum decir, bueno, todavía me queda la jurisdicción penal. Exactamente lo contrario. Precisamente la preferencia de la jurisdicción penal lo que dicta es que en la medida en que está reservada solo a las infracciones más graves, por supuesto que es la primera que tiene que actuar y por eso se suspende cualquier procedimiento administrativo con el que concurra. Pero cuando hablamos del tráfico de influencias, el espacio tiene que ser más reducido todavía en función de esta jurisprudencia. No se puede ser generoso en la calificación o la valoración de un comportamiento que, como digo, podrá ser más o menos éticamente reprochable. Nos podrá parecer mal y un ciudadano llame a un concejal y a ver si me ayudas. Podremos considerar, yo no lo haría, pero desde luego eso no es un comportamiento que entra dentro del ámbito de protección de la norma del delito de tráfico de influencias que ha querido diseñar el legislador. Desde luego, no hay una sola prueba, y desde luego la conversación no puede serlo, que determine que esa influencia ha podido movilizar la voluntad del funcionario. No hay una sola prueba que acredite que el funcionario estaba resuelto a hacer una cosa y que por virtud de esa influencia psíquica hace otra. Bueno, pero no hay interpretación de las acusaciones, pero aquí hay que aportar datos objetivos. No hay ninguna manifestación que acredite cuál es el sentido del voto del señor Leonardo. Presumir que hay una relación causal entre la llamada del día 18 y el sentido del voto del día 19 es una presunción contra reo, no soportada en dato objetivo ninguno, que no puede ser, desde luego, apreciado por este tribunal. Cuando la conversación no tiene objetivamente un contenido incriminatorio, no tiene un contenido que revele ineludiblemente esa acción de influencia psíquica, de superioridad, de desequilibrio, de ascendencia moral, realmente no se puede llegar a la conclusión de que esa influencia haya sido eficaz. Si esto es así, para el tráfico de influencias, obviamente, en la medida en que se atribuye una inducción a la prevaricación, pues realmente podríamos haber terminado el debate. Si la influencia no es idónea desde el punto de vista del tipo penal, del delito de tráfico de influencias, desde luego no puede ser idónea para considerar que ha existido una inducción. En cuanto a la inducción, como se ha definido, a la prevaricación, es un grado más de influencia. La influencia está en un estadio anterior y la inducción es un grado más. Es decir, la influencia ha sido eficaz. Y aquí sí que ya hay que ser categórico. El hecho probado en esta sala tendría que ser capaz de incorporar que don Juan Francisco Rosa ha hecho nacer en don Leonardo Rodríguez la voluntad criminal, a la que no estaba dispuesto, porque si ya está dispuesto, como se sabe, la inducción entonces sería ineficaz,
Soy funcionario que está resuelto a cometer un delito. La inducción de don Juan Francisco Rosa no es una inducción idónea, es una inducción ineficaz y es atípica. Porque la inducción tiene que ser penalmente relevante, tiene que ser una inducción eficaz. Es decir, hacer nacer la idea criminal. Pero para hacer nacer la idea criminal, tenemos que haber acreditado que don Leonardo Rodríguez antes no la tenía. Nada de esto hemos oído en la sala. Se presume, insisto, en que el sentido del voto es porque es don Juan Francisco Rosa. Si así fuera, ni siquiera eso es la inducción. Ese favorecimiento, por ejemplo, a un empresario porque es él, bueno, podrá discutirse si la resolución es injusta, si da lugar a la prevaricación. Pero eso no nos lleva todavía al escenario de que el empresario favorecido sea quien ha hecho nacer en toda la corporación esa voluntad criminal a la prevaricada. Yo no he oído una sola palabra de las acusaciones, ni una sola prueba que se refieran a la inducción a la prevaricación. Como he dicho, ni siquiera se contiene en el relato fáctico. Ni siquiera el Ministerio Fiscal, y se han adentro a ello las acusaciones, ha modificado el escrito para decir que don Juan Francisco Rosa, en virtud de la influencia ejercida, ha obtenido de los funcionarios que integraron la Junta de Gobierno una resolución favorable porque hizo nacer en ellos la voluntad de dictar una resolución injusta. Eso no lo dice el hecho. Como he dicho, dice exactamente lo contrario. Y estos son los hechos que sí que vinculan al tribunal. Los hechos de la acusación vinculan al tribunal. Sin que conste la influencia que el concejal Leonardo Rodríguez hubiera podido ejercer sobre los demás miembros de la Junta ni sobre el secretario municipal. Tampoco dice el relato fáctico del escrito de la acusación que don Juan Francisco Rosa influyera en los demás miembros de la corporación. Y no una mera influencia, sino una inducción. No lo relata el hecho. Luego, no hay un hecho que pueda ser subsumido en la inducción de la prevaricación. Hay un hecho contrario que impide la subsunción en la inducción a la prevaricación. Ya he dicho que no cabe una influencia virtual, una influencia hipotética, una influencia omisiva. Es decir, la inducción es un comportamiento activo. Requiere fomentar la idea criminal en el escenario. Y eso lo tienen que explicar las acusaciones, que no lo han hecho. La propia querencia que pudiera tener un funcionario hacia un empresario no es un comportamiento de inducción. Por tanto, considero que con esto es suficiente para que la sala, si tuviera que entrar en el fondo de la inducción a prevaricación, dictara una sentencia absolutoria. Si desde luego la inducción a la prevaricación no es posible, volveríamos otra vez a la situación anterior con el tráfico de influencias y desde luego su manifiesta prescripción, porque considero que existen razones sobradas de fondo, o las razones que he dicho, para considerar que desde luego el hecho podrá ser socialmente inadecuado, pero no es un hecho típico en el sentido del ámbito de protección de la norma penal delimitada jurisprudencialmente. En cuanto se nos atribuye una prevaricación, voy a tratar de no solaparme con lo que a buen seguro van a manifestar mis compañeros de la defensa. Las preguntas que ha realizado este letrado a lo largo del plenario, todas giraban respecto de si se producía o no una injusticia notoria. Y también, obviamente, respecto de la clase de resolución que se está cuestionando. También, antes de abordar la justicia notoria, que ya soy muy breve, sí me parece abordar la cuestión de que, teniendo en cuenta de que se nos atribuye una inducción al delito del artículo 322 y que el objeto de este proceso versa sobre las actividades clasificadas o sobre la actividad clasificada, considero que también concurre un problema de legalidad penal. Es decir, los hechos no son subsumibles en el artículo 322 del Código Penal. El artículo 322 del Código Penal, en la redacción vigente al tiempo de los hechos, que no es la actual, se modificó por ley orgánica 10.5
5/2010, era un tipo penal genérico que motivó desde luego los reparos de la jurisprudencia. En cuanto se hablaba de haber informado favorablemente concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas. Esa generalidad motivó que el legislador, en el año 2010, se diera la necesidad de modificar el tipo penal. Y el tipo penal vigente, que concreta, no significa que haya reducido el ámbito de lo punible, sino que lo ha delimitado, habla claramente de informes sobre instrumento de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción y edificación. Nada más, es lógico que hable de esto, porque es un delito que se ubica sistemáticamente entre los delitos contra la ordenación del territorio. Fuera de este delito podrá venir a colación la prevaricación administrativa genérica del artículo 404 del Código Penal. Pero ese delito no ha sido objeto de acusación con relación a los hechos y a la Junta de Gobierno de 19 de diciembre del año 2008. Porque, como dice la jurisprudencia, este precepto, la relación que tiene con el artículo 404, es una mera remisión a efectos punitivos, pero que son preceptos que son diferentes, con ámbitos de prohibición diferentes y, desde luego, no homogéneos. Por lo tanto, viene solo en consideración la norma penal del artículo 322 del Código Penal, que es por lo que se nos ha acusado. Y decimos categóricamente que el principio de legalidad penal, la prohibición de interpretaciones extensivas, la prohibición de la analogía in malam partem, contra reo, impide subsumir los hechos, la licencia a que se adoptó en la Junta de Gobierno del 19 de diciembre de 2008 en la norma penal del artículo 322 del Código Penal. De lo contrario, se entraría ya en la prohibición del principio de legalidad penal. Yo estoy seguro de que mis compañeros van a abordar la naturaleza administrativa de esta licencia. Yo no voy a entrar ahí. Yo solo voy a citar algunos precedentes jurisprudenciales. La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, número 498/2010, de la sección primera, en el recurso 148/2010, con cita de la Audiencia Provincial de Toledo, de 28 de junio del 2005, dice que la licencia de apertura, que si no me equivoco es la licencia de actividad, no es encuadrable en el tipo penal del artículo 322 del Código Penal. Desde luego, la literalidad de la norma, he leído instrumento de planeamiento, proyecto de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción y edificación, desde el punto de vista del término literal, no se comprende para nada la licencia de actividades clasificadas. Ni siquiera tampoco en el espíritu de la norma, porque, como digo, se ubica sistemáticamente entre los delitos contra la ordenación del territorio y no los delitos generales por la administración pública o la prevaricación administrativa. Pero me parece muy relevante, porque es que nos viene como anillo al dedo, si nos permite la expresión del Excelentísimo Tribunal, citar un auto de la Audiencia Provincial de La Palma de Gran Canaria. Me estoy refiriendo al auto de la sección primera, número 390/2014, dictado en el recurso 591/2012, en el que la Audiencia Provincial de Las Palmas, en un auto de un contenido exhaustivo y elogiable por el estudio que hace precisamente de toda esta cuestión, confirma un auto de sobreseimiento dictado por el juez de instrucción. Y me va a permitir la sala que lea, es muy extensa, pero solo voy a leer un párrafo. Ya verán cómo reconocemos algo de lo que se está discutiendo aquí. Dice, la licencia de apertura cuestionada, al regirse por la normativa específica de su diferenciada finalidad, dice, aun cuando la concesión de licencia de apertura no pueda legitimar infracciones urbanísticas
producidas al llevar a cabo la edificación, que puedan ser advertidas cuando se tramite el expediente para la concesión de aquella. Es decir, a pesar de que se advierta la infracción de la norma urbanística en el momento de emitir la licencia de apertura, dice, no por ello puede denegarse la licencia de esta clase por el simple hecho de que repetidas anomalías se hayan podido producir, porque este específico expediente no es apto para que se sancione su comisión por el simple y drástico procedimiento de denegación de tal licencia, ya que es necesario, a la vista del concreto modo de comisión de las mismas y de las circunstancias concurrentes, que adopten las medidas específicamente establecidas para cada caso. Dice, según la causa determinante de la infracción, que de preexistir debe corregirse y depurarse su alcance, en su caso, por procedimientos distintos, de modo que prima facie no puede utilizarse el mecanismo de concesión de una licencia de actividad para evaluar la conformidad a derecho de una construcción. Por ello, de declararse la nulidad de la licencia de obras, ello acarrearía la imposibilidad del ejercicio de la actividad, mas esta cuestión, y aquí con concepto, habría de analizarse en el procedimiento seguido en torno a la legalidad de la concesión de la licencia de obras, no el seguido en torno a la legalidad de la concesión de la licencia de apertura. Auto de sobreseimiento. ¿Por qué? Pues exactamente porque ocurre lo que ocurre en este procedimiento. Hemos estado oyendo de las acusaciones de manera machacona, repetida, la cuestión de los pechos, el restaurante, el museo, la falta de adecuación de las obras al proyecto de edificación, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien dice esta resolución, esto aquí no toca. No toca. Además, no puede tocar, porque para poder llegar a la determinación de que la licencia de actividad sea dictada con infracción de una norma urbanística, este tribunal tendría que haber entrado a analizar y a valorar la prueba respecto de la infracción urbanística. Y precisamente se ha excluido como objeto de este procedimiento toda consideración de sí, de la adecuación de la obra ejecutada a la licencia de obras o a los proyectos presentados. Por lo tanto, la cuestión prejudicial que de alguna manera concurre aquí, que ahora es una cuestión prejudicial penal en la medida en que se ha criminalizado el hecho, porque pende, como bien sabe la sala, un proceso penal sobre delito contra la ordenación del territorio, en lo que precisamente se va a ventilar esta cuestión. Si era o no conforme a la normativa, al plan de la Agencia, al plan insular, a la norma urbanística que fuere, y si realmente lo ejecutado se excede o no de lo proyectado, de lo autorizado, etc. Todo ese debate es una cuestión prejudicial, que en la medida en que depende de un proceso penal, es una cuestión prejudicial penal. Y como cuestión prejudicial que no puede ser ventilada en esta sala, no puede motivar ni fundamentar la contrariedad de la licencia a la norma urbanística, porque lo que disponemos hoy son con actos administrativos que no han sido invalidados, que han calificado el uso, que es el único objeto de la licencia de actividad y que se ha considerado compatible el uso de la bodega con el terreno o la clase de suelo en el que se asienta. Y esa es la cuestión. Como dice esta resolución, no es el procedimiento de licencia de actividad, a pesar de que preexistan, incluso se adviertan esas posibles lesiones de la normativa urbanística, la licencia de actividad tendría que ser concedida. Pero desde luego, ni siquiera aquí cabría sostener razonablemente esa advertencia. Desde luego, por parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local. Porque los integrantes de la Junta de Gobierno Local es el último capítulo de un libro en el que se han producido actuaciones anteriores que no han sido impugnadas y no han sido anuladas. Y los actos administrativos de otros órganos, del Gobierno de Canarias, del Cabildo, generan y fundamentan
una expectativa razonable de adecuación a la legalidad. Y desde luego el principio de confianza rige en las relaciones entre las administraciones públicas, por los datos administrativos, mientras no sean anulados, tienen presunción de legalidad. Y esta es la situación con la que se encontraron los integrantes de la Junta de Gobierno. Se podrá discutir la calificación o no en otro proceso. Ya esta parte puso de manifiesto cómo tampoco era un hecho excepcional. Hemos traído a la consideración de la sala y se ha reconocido otros supuestos semejantes. Desde luego, creo que sí que es legítimo que el señor Rosa demande una igualdad de trato, porque desde luego la bodega de estatus no es la única que se encuentra en Argelia. Eso creo que es público y notorio. En la calificación excepcional por la vía del artículo 9 y 11 de la Ley del Suelo Agraria del año 1987 se ha utilizado también en varios casos, algunos de ellos muy vinculados a la acusación popular. Esa aplicación selectiva de la ley penal, dirigida a un derecho penal de autor por razón de la persona, no es admisible en un Estado moderno de derecho. Por lo tanto, si ante la constatación objetiva de que en supuestos iguales la eventual infracción se ha tutelado por los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa, realmente don Francisco Rosa habría sido perjudicado por agravio comparativo, porque ciertamente se habría seleccionado penalmente su responsabilidad. No voy a entrar en valorar la actuación de los funcionarios de cargo, que públicamente doña Joana y don Leopoldo son funcionarios de favor, no nos cabe ninguna duda, yo creo que su propia puesta en escena ha sido acredito, era evidente que adaptaron sus informes a la dirección que se esperaba de ellos. ¿Cuál era esa dirección? La dirección criminal, la gobierno. Sabía doña Joana qué órgano era destinatario de su informe y sabía lo que quería, desde luego el Ministerio de Fiscal. Existen otros informes contradictorios. Existe un informe contradictorio del propio don Leopoldo, porque, y que el Ministerio Fiscal dijo de esa defensa, la bodega de los Bermejos, ¿por qué no le preguntó a él? Mire, le voy a dar la respuesta, se me olvidó. Eso no significa que ese informe no exista. Es decir, el funcionario dijo para la bodega Stratus una cosa distinta de lo que dijo para otra bodega. Me estoy refiriendo al informe de 23 de diciembre del año 2013, firmado por el técnico don Gustavo Navarro Torres y don Leopoldo Díaz Betancourt, conforme director de la Oficina del Plan Insular. Y este informe, si es que acaso se considera también una especial cualidad por ser el destinatario un juzgado, este informe se remite al juzgado de instrucción número 4 de Arrecife en las diligencias previas número 1485/05. En este informe, don Leopoldo se plantea el tema de la bodega Los Bermejos SL y si constituyen un equipamiento estructurante de acuerdo con el plan especial de la Agencia, su carácter de bodega industrial, etc. Desde luego aquí no se planteaba en ningún caso la prevalencia del plan insular de Lanzarote. Eso es una novedad para este juicio. Desde luego la actuación administrativa se ha planteado otras normas. Ya hemos visto cómo en el Cabildo se plantea la ley del 87 y aquí el plan especial de la Agencia. Pero en este caso, este funcionario informa favorablemente a la posibilidad de este asentamiento como elemento estructurante. El elemento estructurante, desde luego, ya fue explicado, y no voy a ser yo que lo haga porque no me saldré la denominación, pero tiene todo su sentido en la ubicación donde se encuentra la bodega de Estratus, de acuerdo con lo que se denominó el paisaje cultural, que fue especialmente explicado por doña Blanca Lozano. Pero esto de manifiesto como el señor Polo, en el informe de 23 de diciembre de 2013 con relación a Los Bermejos, dice una cosa radicalmente diferente de la que dice después, el 28 de abril de 2015, cuando se refiere a la bodega Stratus. ¿Cuál es la diferencia? El
señor Rosa. ¿O cuál es la diferencia? Que ya en ese momento había abierto una causa penal y se trataba de emitir un informe de favor, en favor de la dirección de ese momento, no tanto del Ministerio Fiscal, sino posiblemente de la opinión pública. Pero esta parte aportó con su escrito de defensa otros informes también de funcionarios igualmente cualificados, que llegan a una conclusión contraria. Pero es que además los informes que consideraban la compatibilidad de las bodegas en el suelo especialmente protegido de la Heredia habían sido la constante dentro del Cabildo. Se reprochaba al presidente del Cabildo que pusiera orden en su institución. Yo lo hubiera hecho también, o sea, si realmente existía el riesgo de que de una misma institución pública emanaran desde sus técnicos informes contradictorios entre sí, informes que innovaban el criterio jurídico del Cabildo respecto de informes precedentes, era necesario uniformar y poner orden. Que creo que es lo que sensatamente hizo el presidente. Por lo tanto, a la hora de valorar estos dictámenes, que de todos modos considero que después de lo que he dicho tienen una importancia relativa, porque realmente no es el objeto de este proceso, lo único que importa transmitir a la sala, considero en este momento, que queda poco, es que no hay una opinión jurídica incontrovertida. Desde luego aquí no hay nada clamorosamente grosero, ni siquiera la vigencia del plan insular de Lanzarote, ni siquiera la adecuación o no al derecho de esa calificación del suelo, la vigencia o prevalencia de la ley del 87 de sus artículos 9 y 11, la vigencia del plan especial de la Heredia. Yo podría seguir discutiendo. El plan especial de la Heredia tuvo un momento, produjo en algún momento eficacia jurídica. Yo podría considerar que la bodega de Stratus, como cuerpo cierto, se ha legalizado como consecuencia del plan especial de la Heredia. Podríamos plantear qué pasa si se anula un plan especial de la Heredia después de que la bodega de Stratus haya sido legalizada ex lege, produce efectos en el acto administrativo, necesario iniciar un nuevo procedimiento. Bien, yo he aprendido mucho de derecho administrativo de esta semana que llevo en esta época. Bastante. Cosas que ignoraba. Pero lo que mi sentido común me dice es que desde luego estamos ante un tema jurídicamente discutible. Y lo que es jurídicamente discutible no puede integrar jamás un delito de prejudicación. Lo que discutimos aquí, en este proceso, no puede integrar un delito de prevaricación. No solo porque hay actos administrativos previos que fomentan la confianza de ajustarse a la legalidad. Es que, desde luego, la ilegalidad que se manifiesta no era en absoluto notoria ni podía serlo para los funcionarios. Y la única ilegalidad que podía cuestionarse aquí era si era o no compatible con el suelo, está resuelta por la calificación del Cabildo. Por tanto, yo creo que las posibilidades de subsumir estos hechos en delito de prevaricación administrativa decaen, con mucha mayor razón si lo que se trata es de atribuir un comportamiento de imposición que tiene sus reglas. Y esto es derecho penal, que no basta, como digo, la brocha gorda, no basta decir que influyen todos. La inducción es un delito específico que tiene sus presupuestos prácticos que hay que probar, igual que hay que hacerlo con el tráfico de diferencias. Con relación a lo que se ha probado con el tráfico de diferencias, el comportamiento es absolutamente atípico y contradice el espíritu de la norma. Con esto concluyo. Agradezco al tribunal la dirección de este proceso de la sentencia tenida con todas las partes que ha permitido y favorecido un amplio debate en el proceso y realmente nos sentimos confortados, ahora sí, satisfechos por estar en un plano de igualdad y habernos podido manifestar el derecho en la forma de derecho. Y agradezco ya con este interés solicitado la sentencia absolutoria porque creo que la resolución procede injusta y nada más. Muchas gracias.